partido galdera hasi, baina ez oporretan. Beste partidu garrantzitsu bat, beste hiru puntu eta izango litzateke laugarren partida irabazten jarraian. Bueno, bai, egia san oso postik gaude lehengo asteburuan hiru puntuekin, hirugarren jarraian. Eta bueno, azkenean segin bar dugu, lagana honekin, ba intentsitate honekin, asteroko lana eta bueno, partidu oro ba lanarekin eta disfrutatzen, azkenean bola hontan disfrutatzen ari gara, baino lanarengatik eta ari garen esfortzuarengatik. Eta azken partiduetan Gilenjon titular ipini duzu, gol bi sartu ditu, oso pozik orduan, ezta? Bai, azkenean denak ateratzen direna, denak aportatzen dute, Julen ba, golarekin aportatu du, Antxon Jaso ere etorri berria, ba, defentsan ere ondo ibiltzen da, azkenean bueno, etorri direnak nahi dugu aportatzea eta horretarako etorri dira, ez? Azkenean baten bat ba, Julenek golarekin, Jaso ba, defentsan, eta bueno, orain Raian etorri dira, ba, erdian emango dugu hori ere ba, laguntzeko eta denak preste egoteko. Pausu, gorantza joateko, taldea esan moduz ikusten duzu, gogotsu? Bai, oso pozik, esan dizudan disfrutatzen ari geha, lanarekin, partiduro, eta bueno, hori ikusten da ere, eta bueno, azte honetan, ba, dakagu oso aurkari zaila, Lanuzia ekipoa, beraien zelaian ba, partidu bakarra galdu dutena, ba, jokalari oso onak dituenak, eta bueno, azkenean, beraientzako ba, partido garrantzitsua da, guretzat ere, jokalari oso ona dituzte, beraien zelaian gainera ba hobeto jolasten dutena, kanpoan baino, eta hunditzen direnak beraien zelaian, eta bueno, badakigu zenolako aurkaria daukagun, eta bueno, ezin dugu errelaxatu ezerrez, jarraitu behar dugu berdin, eta intentsitate eta lan honekin jarraitu, eta bueno, hiru puntuen bila goaz. La Morevita has subido en la hora buena, imagino que ganas de seguir ahí arriba, ¿no? Sí, sí, bueno, la tercera consecutiva, pues eso, con ganas de seguir, de trabajar, como he dicho, de trabajar, de seguir día a día, de, bueno, pues esta intensidad que metemos a los partidos, a los entrenamientos, contentos y disfrutando, ¿no? Que, bueno, pues hemos vivido momentos malos, y en los difíciles, en los que hemos tenido que salir adelante, y bueno, ahora es el momento de disfrutar, pero seguir trabajando como lo estamos haciendo. La victoria del otro día contra el Castellón ha sido un golpe encima de la mesa de la Morevieta, ¿no? Ahora ya sí o sí se le tiene que tener en cuenta en las quinielas. Bueno, nosotros desde dentro ya sabemos lo que queremos, ¿no? Y al final lo que nos vean desde fuera, bueno, pues al principio de temporada teníamos que ser unos fijos ahí arriba, luego como empezó, pues ya no nos veía nadie, y ahora pues somos otra vez los que tenemos que estar arriba. Nosotros, ya te digo, estamos muy contentos con la dinámica que llevamos, estamos trabajando muy bien, disfrutando y tenemos que seguir así, sin ponernos ni una meta, ir partido a partido y yendo a por el primero. Cuando estemos segundos, pues habrá que ir a mirar para arriba como lo hemos hecho hasta ahora. Ese es el objetivo. El objetivo es quedar lo más arriba posible. En toda la temporada hemos dicho, ¿no?, que nuestro gran objetivo es quedarnos en la liga lo más arriba posible. Pues ahora mismo pues estamos segundos, pues lo más arriba posible es ser primero. Pues si hubiéramos estado terceros, pues como he dicho otras semanas, ¿no?, partido a partido, ir escalando posiciones, ganando partidos, escalando posiciones. Y bueno, al final bueno, quedan ya 12 partidos, casi un poco menos de un tercio del campeonato. Estamos en esta situación, pues hay que ilusionarse, hay que seguir trabajando y hay que darle duro para seguir ahí arriba. Un partido contra la Lucía, el típico partido que puede ser trampa o engañoso por la situación en la que están ellos, ¿no? No, bueno, trampa no. Al final es un equipo, como he dicho, que en su casa es fuerte. Solo ha perdido un partido, es verdad que ha empatado muchos. Pero bueno, es un campo que bueno, es muy abierto. Da sensación de que es un campo como de entrenamiento, porque es muy abierto y bueno, hay poco ritmo, digamos, salen muchos balones, pues al final es un campo que te tienes que adaptar rápido porque si no, pues lo vas a pasar mal y bueno, en eso estamos, ¿no? Sabiendo de la dificultad que tiene un equipo que tiene buenos jugadores y que bueno, en su campo pues son más fuertes, bueno, lo hacen mucho mejor que fuera de casa, la verdad, de hecho los puntos también así lo reflejan, así que sabemos que la complicidad del partido y bueno, y vamos a preparar el partido como nos preparamos todos y sabiendo del equipo que... Como he dicho yo, cada equipo tiene sus armas y cada equipo te puede ganar en cualquier situación. El
ánimo el vestuario, imagino que tiene que estar. Sí, bueno, sabemos que hemos estado mal y ahora estamos bien y bueno, tenemos que aprovechar al final. En estos momentos, lo que digo, estamos disfrutando, el equipo está disfrutando, se ve en el campo, se ve en el entrenamiento y bueno, después de venir de abajo y acabar estar en esa situación ahora, pues es bonito, te da más enchufe todavía para pa seguir trabajando y bueno, la verdad que da gusto tener a todos, además tengo a todos, no tengo ni uno lesionado, así que están todos al completo. Tienes además una bala nueva, ¿no? La de Ryan, ¿qué puede aportar al equipo? Sí, pues es un centrocampista que tiene mucha movilidad, es un poco diferente a Sibo y a Iriarte y a Albi, que bueno, que son más contundentes, digamos, en el centro del campo. Sibo y Ryan es un jugador que bueno, tiene mucha más movilidad, llega más, bueno, tiene más trabajo también. Con mucha calidad y bueno, lo que he dicho yo, los que vienen para aportar, para ser un equipo mejor y bueno, en ese sentido pues Raya nos aportará otras cualidades que igual nos faltan en el centro del campo. Decías antes también, ¿no? está aportando Faso, está aportando Julen John, ¿se ha acertado con los fichajes del invierno? Bueno, la verdad que estamos contentos con lo que ha venido, tanto Faso como Julen John, han aportado en su momento, cuando ha jugado cada uno sus minutos, lo ha hecho bien, estamos muy contentos con el trabajo que están haciendo, se han adaptado yo creo que muy bien, creo que tampoco es muy difícil adaptarse a la Amorebieta y al vestuario, porque yo creo que somos muy, muy sencillos y bueno, al final es fácil adaptarse a nosotros y creo que bueno, y Ryan también, pues seguro que bueno, aunque el idioma le cueste un poco más, seguro que está integrado enseguida. En